una periodista cubana lleva 5 días atrapada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ella salió de su país por amenazas, hizo escala en Colombia y la intención era irse o dirigirse a Nicaragua, pero en ese tránsito le fue negado el acceso a este país. Andrea, ¿usted habló con esta ciudadana cubana? ¿Qué le dijo? ¿Por qué salió de su país y qué pasó? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Así es, esta periodista cubana salió de su país por múltiples amenazas por parte de este gobierno. Esta periodista llegó acá el pasado 5 de febrero, hizo escala en Colombia con el fin de luego abordar un viaje para el país nicaragüense, pero cuando fue a abordar, ella y su esposo, que se vinieron de Cuba, le negaron el ingreso también a este país. Ella acá, en esta parte del aeropuerto internacional, lleva 5 días. Ella nos confirmó en cámara que lleva durmiendo en el piso y que solamente tiene una comida al día. Además, nos manifiesta que el esposo sufre de diabetes, por lo cual es compleja la situación en este momento. Por lo tanto, ella ha tomado la decisión, Johanna, de no volver ni al país cubano ni al país nicaragüense y le está pidiendo al gobierno nacional asilo acá en este país para radicarse ella y su esposo. Durmiendo en el piso y con solo una comida al día, lleva 5 días atrapada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá una periodista cubana, quien afirma que huyó de su país por múltiples amenazas recibidas. Yaileni Suá Alarcón, de 42 años de edad, laboraba para el sistema informativo de la televisión cubana, que sirve al régimen de la isla, pero por las diferencias en la forma de enfocar su trabajo, la despidieron. Ella nos confesó que estaba bajo una constante persecución. Yo en Cuba, donde vivía, fui diputada a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento de ese país en el año 2008-2013, 5 años, donde atendía la Comisión de la Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de la Mujer, y ahí empezaron mis problemas, porque ahí empecé a enfrentarme al régimen, porque todo lo que veía mal lo corregía y expresaba mis ideas para defender a ese gremio que atendía. Escapando del régimen, Yailen y su esposo pretendían llegar a Nicaragua, pero tenían que hacer una escala en Colombia para emprender luego el viaje al país centroamericano. Pero al momento de salir, les fue negado el ingreso, lo que los obliga a quedarse en el área internacional del aeropuerto El Dorado, sin poder ingresar al país y sin poder regresar. Ahora ella y su esposo están atrapados en la terminal. Desde el 5 de febrero que viajaba rumbo a Nicaragua, hice escala aquí y no me dejaron abordar el avión rumbo a Nicaragua. Cuando le pregunto a la aerolínea por la cual viajaba Bianca, me dice que Nicaragua me negó el derecho de entrar a su territorio y desde el 5 de febrero estoy parada aquí en el aeropuerto. Tras la negación, Yailen solicitó a la Cancillería colombiana asilo y desea radicarse en este país. Asegura que si regresa a Cuba podría ir presa o terminar en una desaparición forzosa. Por favor, presidente de Colombia, Cancillería, gobierno colombiano, no nos devuelva a Cuba. Nos estaría mandando a la muerte o a una prisión de por vida a mí y a mi esposo. Y a Nicaragua tampoco voy. No quiero estar donde hay un régimen parecido a ese. Por favor, atiendan mi petición, que ya ha sido inscrita en la Cancillería, en Migración. Y bueno, estamos trabajando junto a mi abogado para que todo salga bien. La periodista cubana ya radicó los documentos para solicitar el asilo en Colombia y está a la espera de una respuesta positiva por parte del gobierno nacional.